Vamos a contemplar la aparición a los discípulos de Emaús. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, nosotros queremos encontrarnos contigo resucitado vivo. Queremos que entres en nuestras desesperanzas, que nos abras al camino. Si alguno de nosotros todavía no ha resucitado, sigue muerto, sigue en la desesperanza, sigue triste, ven, Señor, a nuestros corazones, ilumínanos y danos el sentido de lo que hemos pasado. Ilumínanos con tu resurrección, Señor. Llénanos de tu alegría, de la inmensa alegría que tú sientes en el corazón por la redención, por la alegría del Padre eterno. Atráenos hacia ti, Señor. Lo esperamos todo de tu misericordia. Corazón de Jesús, en ti confío. Bueno, pues vamos a entrar en este pasaje y lo vamos a hacer de la mano de San Juan Pablo II. El pasaje es Lucas 24, 13 y siguientes, los discípulos de Emaús. Y el Papa lo comentó especialmente un año que hubo dedicado a la Eucaristía y hizo una exhortación apostólica que se llama Mane Nobiscum Domine, en ese año de la Eucaristía, 2004-2005, y nos ayudó a entrar en el misterio eucarístico a través de este pasaje. Decía él, el icono de los discípulos de Emaús viene bien para orientar y vivir el misterio de la Santísima Eucaristía. En el camino de nuestras dudas e inquietudes y a veces de nuestras amargas desilusiones, el divino caminante sigue haciéndose nuestro compañero para introducirnos con la interpretación de las Escrituras en la comprensión de los misterios de Dios. Cuando el encuentro llega a su plenitud, a la luz de la palabra se añade la que brota del pan de vida, con el cual Cristo cumple a la perfección su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues hagámonos compañeros del divino caminante y dejemos que nos ilumine con su palabra. Estos textos preciosos, ¿no?, de Lucas 24, 13 y siguientes, nos podemos meter también con nuestras desilusiones, con nuestras desesperanzas, ¿no? Meternos en estos dos personajes de Emaús. Quedamos primero un marco completo con esta canción. Íbamos dos camino de Emaús, entristecidos, discutiendo, y sucedió que vimos a Jesús y no pudimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutís? Dijimos, lo del Nazareno. Bueno,
partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros, y esta vez resucitado de los muertos. Quédate con nosotros, quédate y cúranos, que estamos ciegos, para ver con los ojos de la fe. Quédate con nosotros a comer y deja que se pase el tiempo. Quédate con nosotros, Señor, no nos desampares, aunque no nos lo merezcamos. Tú sal a nuestro encuentro, sal a nuestro paso y ven e ilumínanos, Señor, con tu palabra. Desde tu presencia aquí en la Eucaristía, resucitado, vivo como estás. Vamos a hacernos compañeros del Divino Caminante. Vamos a dejar que nos ilumine con su palabra. Y empezamos ese relato, Lucas 24, 13. Aquel mismo día, iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén. Emaús es una aldeita que está como a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Un estadio es 185 metros por 60, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Debía ser un pueblo de donde era natural uno de los dos discípulos. De estos dos discípulos sabemos que uno de los dos se llama Cleofás, que es el que tiene más personalidad y carácter de los dos, por lo que parece en el relato, tenía más carácter. Sabemos de ellos que no son discípulos de última hora, sino que probablemente fueron reclutados desde el primer año del ministerio de Jesús. Cleofás es posible que fuese el marido de la otra María, que estuvo junto a María al pie de la cruz. En Juan 19, 25 se dice María, la de Cleofás, y esta puede ser Salomé, que es la madre de Santiago y de Juan, o puede ser la madre de Santiago el menor, del que decía el hermano de Jesús, ¿no? Primo, familiar de Jesús, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente, pero en cualquiera de los casos no debían ser discípulos de los últimos días, sino seguramente desde el primer año empezaron a seguir al Señor, ¿no? Lo cual conllevó una cierta frustración mayor, ¿no? Han gastado como 2-3 años de su vida en seguir al Nazareno, ¿no? Y ahora dice que se iban de Jerusalén a Emaús, es decir, se marchan. Están desilusionados, ¿no? Bueno, nosotros pensábamos, pero ahora ya, mira, lo dejamos, ¿no? Lo dejamos, nos vamos, ¿no? Jesús estaba bien, pero ahora ha quedado Pedro, que ya sabemos todos qué carácter tiene Pedro. Bueno, mira, nosotros nos vamos, ¿no? Y dice, aquel mismo día, es el primer día de la semana, que es al tercer día, dice Lucas 24, 1 y 7, al tercer día, ¿no? El Señor había dicho que al tercer día resucitaría, pero en cuanto amanece el tercer día ya no aguantan más. Dice, mira, chico, ya está, o sea, ya vámonos, ¿no? No esperan más. ¿Y por qué se marchan, no? Dice el texto, conversaban y discutían sobre todo lo que había pasado. Se alejan del lugar que tienen por peligroso, seguramente se alejan también por miedo, ¿no? Los apóstoles están con las puertas cerradas y ellos se van, ¿no? Se van también a descansar a la casa de uno de ellos. Y la causa por la que se marchan, sin duda, es una profunda desesperanza, que quizá tiene que ver mucho con lo que hoy en día nos puede pasar en la sociedad, ¿no? Y nos puede pasar también a cada uno de nosotros, ¿no? Como esa desesperanza. Mira, yo sí, pues en los primeros años o principio cuando le conocí al Señor, pero bueno, ahora ya, ¿no? Y vienen todas estas cruces, y vienen todas estas pruebas, y las pruebas que cada uno tiene, ¿no? Se marchan con desesperanza, ¿no? Y por eso dice el texto, con aire entristecido, no encuentran, no esperan consuelo divino, buscan consuelo terreno, ¿no? Y cuando uno está mal, pues anda buscando consuelillos que en definitiva no consuelan, ¿no? Y entre otras cosas, pues uno busca a alguien que le dé la razón, ¿no? ¿Qué es que tal? No sé qué. Alguien que está
igual que tú, ¿no? En vez de buscar a alguien, ¿no? Como puede ser un sacerdote que pueda estar pues con paz y mejor que tú, y pues no, te buscas a alguien que te da la razón y ya está, ¿no? Y es lo que hizo Cleofás, ¿no? Iban pues el uno al otro diciéndose, ¿no? Pues qué desastre, pues qué mal, pues es verdad, pues qué mal, ¿no? Que no, que tenemos que buscar a alguien que rompa esa desesperanza, ¿no? Y se alejan de Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz, ¿no? Van perdiendo la paz, ¿no? Y cada vez van como más enfadados, ¿no? Más, como se van dando la razón el uno al otro y están los dos enfadados, pues cada vez van discutiendo, ¿no? Y por eso dice el texto. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Fíjate que el Señor, con una delicadeza enorme, se acerca a consolarles, se acerca a hablar con ellos, ¿no? Va a buscarles, ¿no? Son las ovejas descarriadas que se le están yendo del rebaño, ¿no? Y dices, joder, pero no son de los 12 apóstoles, ¿no? Son unos cualquiera. No, no, para el Señor no hay unos cualquiera. Es cada uno con su nombre. Este Cleofás es mi amigo y yo voy a por él, ¿no? Y va a buscarle para consolarle, ¿no? Cuando dice el Salmo 90, con él estaré en la tribulación. Estos hijos míos, estas ovejillas están en la tribulación. Pues yo me voy con ellos y voy a iluminarles con su palabra. Pues por la tristeza puede oscurecer la mente también, ¿no? Y en muchos casos así está siendo hoy en día también, ¿no? Por la tristeza eran incapaces de reconocerle. Ha nublado la fe esa tristeza, ¿no? Y así nos puede pasar a nosotros también, aunque el Señor esté a nuestro lado y no le vemos, ¿no? Incapacitados por la tristeza. Qué delicadeza tiene el Señor, ¿no? Que se acerca con suavidad. Primero dice que Jesús se acercó y siguió con ellos, ¿no? Es decir, se pone a su lado, ¿no? Y ellos ni caso, ni saludarle, estaban a su bronca, a su discusión, quizá ni se dieron cuenta, y si se dieron cuenta estaba igual, mira, no estamos para visitas, ¿no? Ni caso. Jesús les miraría como para saludarles, pero nada, están a lo suyo. Cleofás a plena voz, discutiendo, y Jesús ahí calladico, siguió a su lado, ¿no? Jesús a veces está a nuestro lado. Y no habla, a veces porque espera y a veces porque no le dejamos, ¿no? Pues en este caso era así, ¿no? Están gritando, no le dejan, casi ni se dan cuenta que va a su lado, ¿no? Jesús con tanta discreción, ¿no? Y en un momento en que Cleofás, pues ya por el cabreo, o vamos a dejarlo ya, o lo que sea, ¿no? Entre los dos, pues se cayó en un momento y entonces Jesús se acerca y les dice, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? A ver, Jesús lo sabe todo, Jesús sabe perfectamente, además les está oyendo y van a voces, ¿no? Pero aparte sabe la conversación interior y sabe la tentación que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, Jesús quiere preguntarles para que ellos le cuenten, ¿no? Tiene mucho deseo que nosotros le hablemos de nuestros dolores, de nuestras preocupaciones, de nuestras tentaciones. Ahí es donde se dieron cuenta que había un peregrino a su lado, ¿no? Y Jesús les habla y les saca otra vez el tema. Quizá habían dicho, ¿no? Ya no hablamos más de esto. Pues mira, el Señor les saca el tema. Ellos se pararon con aire entristecido, dice el pasaje. Porque no les da igual, porque es un tema que les duele y les produce tristeza. Y por eso Cleofás, en un tono más bien de reproche, borde, ¿no? Le contesta con otra pregunta. ¿Es que eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? ¿No? ¿De qué discutís? Y dice que los gallegos hacen eso, ¿no? Cuando tú les preguntas algo, ellos te responden con una pregunta, ¿no? Bueno, pues en este caso Cleofás le respondió así. ¿Eres tú el único inútil en Jerusalén que vienes de allí y no te has enterado o qué? ¿No? Claro, Jesús podría haber hecho así, haber enseñado las llagas, ¿no? De sus manos y decir, pues si he estado clavado yo, ¿qué me estás contando, no? Pero Jesús también responde con una pregunta. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ellos contestaron con tristeza por Jesús, al que han acusado, pero con prudencia, ¿no? A Jesús le quieren, pero a la vez tienen miedo, ¿no? A ver si este va a ser un infiltrado de los fariseos y entonces les dicen, le contestan. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron? ¿No? Fijaros, prudentes, sin juicios, ¿no? No insultan a los fariseos, ¿no? Y a la vez ahora manifiestan su profunda desesperanza. Dicen,
Nosotros esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó, ¿no? Es la profunda desesperanza. Jesús había dicho que al tercer día resucitaría, hemos llegado al amanecer del tercer día y aquí no hay señales, ¿no? O sea, yo creo que esto no puede ser, ¿no? Y dice, bueno, sí, hay unas mujeres que nos dicen que han visto no sé qué, pero bueno, ya sabes, ¿no? O sea, un desprecio ahí a las mujeres, ¿no? El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Bueno, hasta habían visto, ¿no? Ese hasta es como, bueno, fíjate, estas mujeres han visto enanitos verdes saltando en las paredes, ¿no? O sea, como dragones, ¿no? Han visto no sé qué, ¿no? Qué va, ¿no? Esto es que, bueno. Pero los nuestros, ¿no? Los nuestros, que son los hombres, los coherentes, los cuerdos, no lo han visto, o sea que no, que esto no es así. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro, dice el relato, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, ¿no? O sea, hay mucho menos angelitos ni nada, ¿no? Es decir, son incapaces de ver en el sepulcro vacío un indicio de la resurrección. Piensan todo menos eso. Habrán robado, a saber, tal, ¿no? Estas mujeres, qué ilusiones, no sé qué. Bueno, ya le han abierto del todo la decepción a Jesús. Nosotros le seguíamos, nosotros le creíamos, nosotros esperábamos que él sería, pero le mataron y ya no hay nada que hacer, ¿no? Pues no era el Mesías, ¿no? Pensábamos que era verdad y resulta que todo era mentira. Hemos perdido el tiempo, esto ha sido una frustración, hemos tirado por la borda 3 años de nuestra vida, ¿no? Esa es su decepción. Y cuando ya han abierto sus heridas, es cuando Jesús interviene. Oh, ignorantes y torpes de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. El Señor es firme en la reprensión, ¿no? Es firme, es cariñoso también, pero es firme, ¿no? Pero qué necios y torpes, qué ignorantes y torpes de corazón para creer lo que dijeron los profetas. Y el Señor empieza a relatar la palabra de Dios, ¿no? Y a contarles cómo todo se ha ido cumpliendo en Jesús, ¿no? Como en tercera persona, ¿no? ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? ¿No era necesario para que nosotros entendiéramos el amor de Dios que muriera en la cruz? ¿Y no era necesario que tú pasases esa enfermedad o ese accidente o esa situación para entender que tienes que ser humilde, que tienes que ser pequeño, que tienes que vivir mirando más a Dios, ¿no? Es que no era necesario para nuestra humanidad este sufrimiento, nuestra humanidad tan soberbia, para que seamos humildes, ¿no? Y que Dios no permitiría ni un solo mal si no fuera a sacar un bien mayor, ¿no? Y Él no hace el mal, ¿no? Él nunca hace el mal, ¿no? Pero no convenía que esto fuera así. No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria, ¿no? Necesario también para que entendamos el sentido del sufrimiento y el camino del cielo, ¿no? Es que pensamos que al cielo se va sin pasar por la cruz. Como dice San Pablo en 2 Timoteo 3:12, todos los que desean vivir santamente con Cristo han de padecer persecuciones. Es que no convenía que eso fuera así, ¿no? Y con voz cálida y persuasiva les fue calentando el corazón. Y empezando, dice, por Moisés y continuando por los profetas, les explicó todo lo que había sobre él en todas las escrituras. En tiempo de Jesús en el pueblo judío había una expectación de que iba a venir un nuevo Moisés, ¿no? También que habría como un nuevo maná, ¿no? O sea, todo esto estaba ahí, ¿no? Y entonces, claro, Jesús empieza a hablar de Moisés, el dador de la ley, ¿no? Y Jesús no habló de la nueva ley, ¿no? ¿No nos ha liberado Jesús del pecado, como de aquella esclavitud, ¿no? No nos habló de liberarnos del pecado, ¿no? Iría Jesús recorriendo los textos, ¿no? Podemos imaginar, por ejemplo, ¿no? Sabiduría 18:14. Pero no dice el libro de la sabiduría que cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente cual implacable guerrero saltó del cielo desde el trono real en medio de una tierra condenada al exterminio. Y no dice de esta sabiduría el profeta Baruc, después apareció ella en la tierra entre los hombres y convivió, Baruc 3:38, e iría diciendo, ¿dónde nació Jesús? A ver, no dijo Miqueas, y tú, Belén de Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, ¿no? Miqueas 5:1. Y no dijo Isaías, he aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo,
y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7, 14, y no es Jesús, un vástago del tronco de Jesé, Isaías 11, 1, y Jesús iría recorriendo, ¿no? Profecías que se van cumpliendo en Jesús, ¿no? Y no dijo Daniel que 69 semanas estaban fijadas para que apareciera el príncipe Mesías, si cada día de esta semana es un año, ¿no? Levítico 25, 8. ¿No coincide con el año en que Jesús de Nazaret comenzó a predicar? ¿Y no dice que media semana después un Mesías será suprimido? Si media semana son 3 días, 3 años no es el tiempo que Jesús ha estado predicando hasta que este año en que se cumplen las semanas ha sido sacrificado. ¿Dónde nació Jesús? ¿No? Les iría como recorriendo, ¿no? ¿No hizo Jesús milagros según lo que anunció David, el rey David? A silencio reduzco la borrasca y las olas callaron. Salmo 107:29. Y despertaron los ojos del ciego, y el cojo saltará como el ciervo, el mudo gritará de júbilo. Isaías 35:5. ¿Es que no hizo eso con ciegos, con cojos, Jesús, no? ¿Es que no decía Zacarías que grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu rey justo y victorioso, humilde y montado en un asno? ¿Pero no lo visteis vosotros entrar en un asno el domingo de Ramos? ¿No se estaba cumpliendo esa profecía? ¿No fue traicionado por sus amigos, como dice Zacarías y como dice el Salmo 41? Si alguien le dice, ¿y esas heridas que hay entre tus manos?, responderá, las he recibido en la casa de mis amigos. Es que no fueron sus hermanos judíos los que le traicionaron. Es que no fue Judas, ¿no? Como dice el Salmo, mi amigo íntimo es el primero en traicionarme. Es que no veis que se cumple, que fue vendido por 30 monedas de plata, como dice Zacarías 11:12. Y respecto a la soledad que ha pasado estos días, ¿no dijo ya el salmista, esperé compasión y no lo hallé? ¿Quién me consolase y no encuentro a nadie? Salmo 69:21. Es que no le insultaron, como dice el Salmo 69. ¿Caen sobre mí los insultos de los que te insultan? Y fue flagelado, ¿verdad? Es que no dijo Isaías, el capítulo 1:6, de la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana, golpes, magulladuras y heridas frescas. ¿No le flagelaron completo? ¿Y de su silencio? ¿No dice también Isaías como oveja muda ante el esquilador y de su cruz? ¿No dice Isaías 14:7, bendito es el leño, porque en él viene la justicia? Y el rey David, si recordáis, anunció cómo lo crucificarían. Has taladrado mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Y el Salmo 69, se reparten mis vestiduras y sortean mi túnica. ¿No recordáis cómo sortearon los soldados su túnica? Y no gritó él, tengo sed, y le dieron en vinagre con hisopo. Pues el Salmo 69 lo decía, en mi sed me dieron vinagre. Y Zacarías, ¿no profetizó la lanzada? En Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron. Y no fueron Nicodemo y José de Arimatea los que consiguieron una tumba bien preparada, una tumba nueva. Y no dice Isaías 53, con los ricos en la tumba. Y finalmente, y más importante, ¿no cantó David? No dejarás mi alma en el sepulcro, ni a tu fiel conocer la corrupción, Salmo 16:10. Y el profeta Oseas no dijo, dentro de 2 días nos dará la vida, y al tercer día nos hará resurgir, Oseas 6:2. ¿No veis que se cumplen todas las escrituras en él? Al tercer día no dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No os daré más signo que el de Jonás, 3 días en el vientre de un cetáceo. ¿No veis que todo coincide, que todo confluye? ¿No os dais cuenta de que estabais ciegos? El que no se había enterado de lo sucedido en Jerusalén les hacía entender. Iban pasando ellos de la tristeza al ánimo y del ánimo al fuego interior, ¿no? De ese enfado que tenían, empiezan a entrar en la esperanza y empiezan a coger cariño a este peregrino. Como dice San Juan Pablo II, en Mane Nobiscum Domine 12, Cristo mismo interviene para enseñar, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, como toda la Escritura lleva al misterio de su persona, Lucas 24:27. Sus palabras hacen arder los corazones de los discípulos, los sacan de la oscuridad de la tristeza y la desesperación y suscitan en ellos el deseo de permanecer con él. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros.
Esta es la petición que tenemos que hacer también nosotros, ¿no? En esta otra canción de Moos lo subraya especialmente. ¿De qué discutís tan tristes? ¿De qué? Eres tú el único que no lo sabe. Lo de Rabí Jesús de Nazaret, muerto en una cruz ya 3 días hace. Lo dejamos todo por seguirle, y ahora su cuerpo en una tumba yace. Nosotros no sabemos ya qué hacer, y nosotros no sabemos qué hacer sin él. Y nosotros nos queremos volver, y por eso volvemos de Jerusalén. Quédate por favor y quédate, el camino es largo y ya se hace tarde. Quédate por favor y quédate, que con tu palabra el corazón arde. Quédate por favor y quédate, quédate por favor y quédate a comer. Quédate por favor y quédate, quédate por favor y quédate a comer. Quédate con nosotros, Señor, siempre. No nos desampares, cumple tu promesa que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Quédate, Señor. Bueno, pues dice que aquel caminante hizo ademán de seguir adelante, ¿no? Hizo ademán de seguir adelante. Fijaros que Jesús deseaba enormemente que le descubriesen, que creyeran en su resurrección, que volvieran a la iglesia a mostrarse a ellos, pero quería que le invitaran. En este caso, Jesús quería que le invitaran. En otros pasajes que hemos visto, Zaqueo, él se invita, ¿no? Pero aquí quiere el Señor que tú le invites. Y por eso hay que estar atento, ¿no? Le suplicaron, quédate con nosotros, Señor, que atardece, ¿no? Y Jesús accedió. A Jesús le gusta ser forzado con oraciones, con esa dulce violencia, con lágrimas, con penitencias, con ruegos importunos, ¿no? Tenemos que pensar en nuestra vida, ¿no? A la luz de Dios, nuestras desesperanzas, y Jesús a nuestro lado, caminamos con Él. Quizá ha habido momentos de duda, de desesperación, pero vamos a dejarnos iluminar por su palabra. Cuando Él dice, uy, qué torpes y necios, para entender lo que pasó en las Escrituras, ¿no? Para entender tu vida. Pero no seas torpe, ¿no ves que aquello convenía y aquello otro también? ¿No ves que Jesús estaba a tu lado, ¿no? Cuentan del sueño de aquel brasileño, ¿no? Que dice que vio desde su infancia unas huellas grandes y unas huellas pequeñitas, ¿no? Que era él, ¿no? Las huellas pequeñitas, ¿no? Y que vio toda su vida como en esa playa de arena en forma de las huellas, ¿no? Y cuando todo iba bien veía aquellas huellas grandes y las suyas, ¿no? Y en un momento de su vida que lo pasó fatal, 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 soñó que solo había unas huellas, ¿no? Y entonces se volvió a Dios y se enfadó y le dijo, ¿ves? En este momento de mi vida, en ese sueño, le decía a Dios, me abandonaste, ¿ves? Ya solo están las huellas, ¿no? Y entonces Dios le dice, mira, fíjate bien, ¿no? Las huellas que hay en la arena son las mías, porque en esos momentos yo te llevaba en brazos. Nosotros a veces no lo vemos en la sensibilidad, pero es así. Dios cuando sufrimos nos está abrazando y nos lleva en brazos, ¿no? Tenemos que dejarnos abrazar por su amor, tenemos que confiar y dejarnos llevar por Él. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras, ¿no? El que ha venido a prender fuego a la tierra hace arder nuestros corazones en el amor a Él, ¿no? Nos hace arder. Y entró a quedarse con ellos. Entró a quedarse con ellos. Esta frase, que es misteriosa y es preciosa, ¿no? Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su lado, ¿no? Y explicaba San Juan Pablo II, en Mane Noviscum Domine, es significativo que los dos discípulos de Emmaús, oportunamente preparados por las palabras del Señor, le reconocieran mientras estaban a la mesa en el gesto sencillo de la fracción del pan. Una vez que las mentes están iluminadas, los signos hablan. Los dos discípulos que se dirigían a Emmaús, abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón mientras él les hablaba, explicando las Escrituras. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos.
entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz. «Quédate con nosotros», suplicaron, y él aceptó. Poco después, el rostro de Jesús desaparecía, pero el maestro se había quedado veladamente en el pan partido ante el cual se habían abierto sus ojos. Es decir, el Señor se quedó realmente presente en la Eucaristía. Se había quedado en el pan partido, nos dice el Papa. Y ya el relato había dicho, entró para quedarse con ellos. No dice entró para saludar y marcharse, sino entró para quedarse con ellos, ¿no? La presencia real, dice el Papa, por antonomasia, porque por medio de ella, de la presencia eucarística, Cristo se hace sustancialmente presente en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Por eso la fe nos pide que ante la Eucaristía seamos conscientes de que estamos ante Cristo mismo. La Eucaristía realiza de modo supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilla el Papa!, ¿no? Aquí está Jesucristo, el que se apareció a los de Emaús, el que murió en la cruz, ahora está vivo y está aquí con nosotros, ¿no? Y cumple su promesa, ¿no? El Señor quiere estar con nosotros. Y dice el Papa San Juan Pablo II, la adoración eucarística debe ser un objetivo especial. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes de nuestro Salvador, que padece en tantos lugares del mundo. La presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo, como escuchando su voz, sintiendo los latidos de su corazón. Gustad y ved qué bueno es el Señor, cita el Papa el Salmo 33. Gustad de los latidos de su corazón. Gustad de los latidos de su corazón. Fijaros que habíamos visto cómo el Señor nos invitaba, en Juan 1, 35, 39, ¿no? Venid y lo veréis, nos invitaba a estar con Él, ¿no? En el caso de Zaqueo, Jesús es el que se invitó, ¿no? Que se invitó. El Señor se deja invitar también cuando le invitan Marta y María, ¿no? ¿Os acordáis que lo veíamos los de Emaús, ¿no? Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le dio hospedaje. Pero aquí el Señor quiere que tú le invites, que tú le invites al Señor, ¿no? Señor, entra conmigo, ¿no? Entra en mi corazón. Y el Papa nos dice en la encíclica Ecclesia de Eucaristía que nos invitemos al cenáculo, que hagamos con toda confianza como San Juan. Decía, es hermoso estar con Él y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Palpar el amor infinito de su corazón, ¿no? En ese cenáculo donde se nos dijo, amaos como yo os he amado. En ese cenáculo donde se nos llamó, hijitos míos, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros lloraréis, pero luego reiréis y nadie os quitará vuestra alegría. Y os lo digo para que tengáis paz en mí. Yo he vencido al mundo. Todas esas frases preciosas del cenáculo. El Señor nos invita de nuevo a volver rápido, a volver corriendo al cenáculo, ¿no? Siempre despierta esperanza el Señor. Y quiere que volvamos a la Iglesia, a la comunión, a la unidad. A la unidad, ¿no? Veíamos el otro día cómo el Señor suscita alegría. Hoy en Emaús podemos ver que suscita esperanza y suscita unidad, llamada a la unidad. Cristo resucitado nos lleva a eso, ¿no? Vamos a ver un poco el orden de las cosas que pasaron en el cenáculo, ¿no? Los apóstoles estaban sobresaltados, ¿no? De las cosas que pasaron allá, ¿no? Están los apóstoles dormidos, ¿no? Cuando llega la Magdalena, llama fuerte a la puerta que han robado el cuerpo de Jesús y salen corriendo Pedro y Juan. Segundo, llegan las mujeres que habían tenido una aparición de ángeles que decían que Jesús estaba vivo. Esas llegaron al cenáculo, ¿no?, cuando estaban yendo Pedro y Juan. Tercero, llegan Pedro y Juan confirmando el mensaje de las mujeres, que está vacío el sepulcro. Cuarto, en ese momento se van los de Emaús, ¿no? Cuando las mujeres han dicho, han llegado Pedro y Juan, pero ellos no han visto nada, es cuando salen los de Emaús, ¿no? A él no le vieron y salen desesperanzados. Quinto, llega María Magdalena diciendo que ha visto a Jesús, ya había tenido la aparición María Magdalena. Sexto, llega Pedro diciendo que ha visto al Señor. Pedro, y esto es muy bonito pensarlo, tuvo su aparición particular, ¿no? El Señor quiso consolarle a solas a Pedro, ¿no? Y esto es muy bonito pararse también
en esa aparición a Pedro, ¿no? Que tuvo aparición personal después de haberle negado, después de haber llorado tanto, ¿no? El Señor se le apareció al bueno de Pedro, ¿no? Sexto, llega Pedro diciendo que ha visto al Señor. Y séptimo, llegan los dos de Maús, que venían de correr los 11 kilómetros a dar la buena noticia, ¿no? Que tiene la primicia, ha resucitado. Y cuando llegan, dice el pasaje, y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos allí a los 11, a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado, se ha aparecido a Simón, ¿no? Fíjate, ya Simón cree, ¿no? Era verdad, si hasta Simón cree, ¿no? Qué graciosos son los apóstoles, ¿no? Y esto es algo que produce siempre el resucitado. El resucitado nos hace volver a Jerusalén, nos hace volver a la unidad de la Iglesia, ¿no? En Jerusalén, en Getsemaní, contemplábamos el dolor que le supone al Señor los cismas, las divisiones, ¿no? Dentro de las parroquias, dentro de las ciudades, dentro de la Iglesia, o entre los cristianos, ¿no? Las divisiones en el mundo, ¿no? En general. Y por eso había dicho la víspera de su pasión Jesús, rezando al Padre en Juan 17:21, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado, para que el mundo crea, Juan 17:21. Tenemos que estar unidos para que el mundo crea, y el resucitado nos vuelve a llevar a la unidad, y la Eucaristía será el signo de unidad y el vínculo de amor, dice San Agustín. Signo de unidad y vínculo de amor, que podamos comulgar, ¿no? Comulgar a Cristo. Y esa unidad la tenemos que procurar primero dentro de la misma Iglesia. Decía San Pablo en la carta a los Efesios 4:1. Así pues os exhorto, preso en el Señor, a la que habéis sido llamados, solícitos en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y San Juan Pablo II decía, muy poco podemos hacer en el trabajo por toda la Iglesia si no hemos logrado esta intimidad estrecha con el Señor Jesús. Si realmente no estamos con Él y como Él santificados en la verdad, si no guardamos su palabra en nosotros tratando de descubrir cada día su riqueza escondida, si el amor mismo de Dios por su Cristo no está profundamente arraigado en nosotros, poco podemos hacer por la unidad. Algunos piensan que la unidad simplemente es, mira, renunciamos cada uno a las verdades, ¿no? Pues en el concilio, mire, no hablemos de la Virgen María, no hablemos casi de la Eucaristía, y así vienen los protestantes, dicen, no, mire, la unidad no va a ser por eso, la unidad es por la unión a Cristo, por la unión a la Virgen. ¿Cómo se van a unir los hijos sin la madre? Vamos a hablar de la Virgen, claro que sí, ¿no? Y San Pablo VI la nombró madre de la Iglesia, pues claro que sí, ¿no? Fijaros cómo sigue San Juan Pablo II, la unidad exterior por la que oramos será la germinación y el florecimiento de esta íntima unión con Cristo que deben tener todos los fieles. No se puede tener la unidad entre los hermanos si no se da la unión profunda de vida, de pensamiento, de alma, de propósitos, de imitación con Cristo Jesús. Más aún si no existe una búsqueda íntima de vida interior en la unión con la misma Santísima Trinidad. Hasta ahí San Juan Pablo II. Y es verdad, para que haya esa unidad tenemos que estar con Cristo, enamorarnos de Cristo, configurarnos con Cristo. Y entonces sentiremos su deseo, que todos sean uno, y volveremos corriendo a Jerusalén. Con Pedro, con sus debilidades, con el Papa, con los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos, todos unidos en nuestra Santa Iglesia Católica. Voy a terminar con este canto que me parece precioso, ¿no? Cuando aquel Cleofás, vuelve ya, habiendo visto a Cristo resucitado, ya le da igual las razones, todas las razones que estaba antes en desesperanza buscando, mira, no me preguntes por qué. El Señor es mi única razón y ya está. Y es lo que dice esta canción. Y nosotros con ella. No me preguntes por qué he olvidado todas las razones. No me preguntes dónde estoy solo y he perdido el norte. No me preguntes con quién, que las sombras ya no tienen nombre. No me preguntes por qué. ¿Por qué no, ni con quién, ni a dónde, ni a dónde, ni a dónde?
tú eres mi único camino, la única verdad, la única vida que tengo para dar. Eres tú, tú eres mi vida, tú eres la verdad, tú eres el camino. Vamos a quedarnos en ese coloquio con Jesús, quizá repasando nuestra vida, los momentos de nuestra desesperanza y dejando que Él nos hable, pero no convenía que esto pasase, para que tú tengas humildad, para que tú puedas entrar en la gloria, para que tú te purifiques, para que seas santo, ¿no? Pero no ves cómo hago arder tu corazón, no notas cómo enciendo tu corazón con mi palabra. Y así te habla el Señor y tú dices, pues es verdad, Señor, ¿qué haría sin esta esperanza de vida eterna, de amistad contigo, Señor? Es que no sé qué haría porque no puedo vivir sin ti. Quédate en este coloquio amoroso con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.